Buen día, ¿sí alcanzan a ver mi pantalla? Buenos días a todos. Si nos pueden confirmar si nos escuchan y ven la pantalla, por favor. Ok, listo. Vamos a dar inicio. ¿Me escuchan todos? Excelente, todos se ¿Sí me escuchan y escuchan? por la pantalla. Excelente. Adelante, Isaí. Vamos a comenzar. Ok, gracias. Vale. El día de hoy veremos el tema de la protección a nubes públicas y privadas utilizando la tecnología de Checkpoint llamada CloudGuard IaaS, ¿no? Vamos a empezar un tema de, primero, repasando cuál es, según el modelo de seguridad compartida, quién es responsable de qué parte dentro de la nube, ¿no? Entonces, el diagrama de responsabilidad compartida es un framework, un marco de referencia donde el Cloud Security Provider, que puede ser un Amazon, Azure, Google, Oracle, cualquiera de estos proveedores de nube, te dice qué son responsables ellos y qué parte son responsables los clientes, ¿no? Entonces, básicamente, si alcanzan a ver mi pantalla, toda la parte que es responsable el Cloud Security Provider, básicamente es de asignar los recursos, de hacer la parte de la automatización, de garantizar la disponibilidad de esos recursos, garantizar que se pueden consumir bajo demanda y básicamente es el aprovisionamiento y que esos recursos estén arriba, ¿no? Entonces necesitamos más poder de cómputo, básicamente el proveedor de nube nos los da. Si necesitamos más almacenamiento, de la misma forma nos los puede dar. Lo mismo que servicios como bases de datos relacionales son bajo demanda y más que nada temas de alta disponibilidad, por ejemplo, a nivel geográfico, por medio de regiones y zonas de disponibilidad, así como diferentes ubicaciones alrededor del mundo, ¿no? Por si se quiere tener un tema de menor latencia en el consumo de los aplicativos o si se quiere tener una alta disponibilidad de forma geográfica, ¿no? Pero todo lo que es responsable, en este caso los clientes, ellos son responsables de sus datos, ellos son responsables de sus aplicaciones, ellos son responsables de que estas aplicaciones, si presentan alguna vulnerabilidad, ellos tienen que hacer la remediación, el parcheo de las vulnerabilidades, tanto de la aplicación como del sistema operativo. También ellos son responsables de las identidades, de los roles, de los administradores que están operando en la nube, ¿no? Asimismo, ellos son responsables de todas las configuraciones a nivel de red que se hagan en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que si un administrador de nube crea una instancia, esta instancia le pone una IP pública y esta IP pública le pone una lista demasiado permisiva, entonces esa responsabilidad de haber abierto demasiado un control es responsabilidad del cliente, ¿no? Asimismo, el cliente es responsable de garantizar la encriptación de los datos tanto en reposo como en tránsito. Por ejemplo, cuando una base de datos se crea, por defecto no viene que la configuración sea que el almacenamiento, el storage esté encriptado. Es un checkbox y este checkbox es opcional, ¿no?
lo mismo que la comunicación del on-premise hacia la nube y de la nube hacia diferentes puntos como un data center, como otro sitio de DRP, el cliente tiene que garantizar bajo sus mecanismos cómo hace el transporte, ¿no? Cómo le da la parte de confidencialidad y privacidad de los datos. En este caso, el usuario es responsable de crear estas comunicaciones de forma segura, ¿no? Entonces, ellos normalmente lo resuelven a través de VPNs, ¿no? Entonces, básicamente, ese es el tema con el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? El Cloud Security Provider es responsable hasta cierto punto de la infraestructura, pero todo lo demás recae sobre el usuario, ¿no? Y entonces, aquí viene el tema de cómo nosotros, como Checkpoint, podemos ayudarle a nuestros clientes a poder proteger esa nube, ¿no? Si bien es cierto que la nube ya tiene ciertos controles, los controles son los más básicos, ¿no? Lo único que se tiene a nivel de red es un firewall, que es stateful. Solamente está basado en orígenes, destinos y puertos, ¿no? Y acciones. Básicamente, yo decido si de un origen a un destino, por ejemplo, un puerto 80, permito o deniego, ¿no? Sin embargo, sobre eso que ya permití, yo ya no hago nada más. Entonces, supongamos que un web server tiene una vulnerabilidad que se puede explotar. Por la lista de acceso, cualquiera va a poder consultar ese web server. Sin embargo, como no hay una protección más avanzada, puede haber una explotación de una vulnerabilidad en sistemas que no están parchados, son susceptibles, por ejemplo, a que si presentan alguna vulnerabilidad en algún protocolo de control y gestión de la instancia, por ejemplo, un remote desktop, un SSH, se puede explotar esa vulnerabilidad. O si es una aplicación que en la mayoría de los casos presenta una vulnerabilidad, sale todo un disclosure por parte del fabricante donde reconoce que la aplicación es vulnerable, muchas veces presentar o hacer un parche para esa vulnerabilidad lleva, si no de días a semanas, ¿no? Y en ese transcurso las instancias virtuales quedan desprotegidas. Entonces nosotros aquí lo complementamos de forma adicional con diferentes controles, ¿no? Nosotros tenemos también un firewall basado en origen, destino y acciones. Sin embargo, los logs que vamos a generar son muchísimo más intuitivos para los que están administrando la seguridad en la nube. Vamos a tener un IPS donde vamos a establecer diferentes protecciones para N cantidad de vulnerabilidades a nivel aplicativo. También vamos a tener otras funcionalidades como un antivirus. Esto es bien importante porque muchas veces piensan los usuarios o los clientes que protegiendo únicamente la confidencialidad y privacidad de los datos en tránsito, vamos a garantizar la seguridad, ¿no? Entonces, crean conexiones VPN desde sus data centers de diferentes sitios remotos hacia la nube, ¿no? El problema viene que si existe, por ejemplo, un ransomware o algún malware, este se puede esparcir a través de la VPN. La VPN lo único que va a hacer es cifrar los datos. Entonces, utilizan ellos mecanismos nativos de la nube para hacer estas VPNs, pero no tienen otros controles como analizar el tráfico que se está encriptando. Entonces, también puede haber contagio de malware como ransomware a nivel de nube, ¿no? El otro tema que es bien importante, que podemos tener fugas de datos a nivel de nube, ¿no? Entonces, aquí también nosotros proveemos una solución de DLP que se puede instalar en los gateways para proteger estos flujos que vienen y salen de la nube. Vamos a tener protecciones adicionales como la parte de emulación de amenazas de día cero, ¿no? En algunos casos vamos a tener también la extracción segura de amenazas y la parte de forensia, ¿no? Porque la parte de forensia nos va a decir el trazado de todo el malware que se estuvo haciendo durante la ejecución de algún componente malicioso, desde cuál fue el vector de entrada, cuáles fueron las acciones que se hicieron en las instancias, cómo se vieron afectados nuestros datos, cuáles fueron las acciones de mitigación y remediación, ¿no? Entonces, nosotros ya proveemos diferentes protecciones adicionales, ¿no? Esta imagen resume perfectamente lo que la nube ofrece de forma básica, ¿no? Solamente es un firewall. Y de ahí, todas las protecciones avanzadas nosotros las brindamos, ¿no? Ahora, el tema
con la parte de CloudGuard de este producto es proveer protecciones de capa 4 a capa 7, o sea, ya llegamos a nivel aplicativo con la parte del IPS, con la parte del Application Control. Tenemos también blades adicionales como la parte de Antibot que nos protege de conexiones maliciosas en el caso de que una instancia ya esté infectada, ¿no? Vamos a tener una gestión tanto de nuestra infraestructura en on-premise como en la nube desde una sola consola, ¿no? Entonces vamos a tener políticas coherentes y homologadas en todos los sitios. No requerimos nosotros de tener una consola para cada uno de los lugares, ¿no? Entonces, en este sentido, nos da mucho valor el hecho de que si trabajamos ya en un perfil de protección de protecciones avanzadas como la parte de Threat Emulation, la parte de IPS, pues este perfil que ya trabajamos, que ya tuneamos, que es específico para nuestro negocio, lo podemos desplegar a diferentes puntos desde una sola consola, ¿no? También la otra ventaja de tener una consola unificada es de que en lugar de andar buscando en diferentes puntos los logs, la consola nos va a servir como el único punto de referencia para consultar estos logs dentro de nuestra parte de la gestión, ¿no? Entonces no vamos a tener que ir a cada uno de los dispositivos en las oficinas remotas, en el data center, en el sitio de DRP, más los que se tienen en la nube, sino que esta consola va a concentrar todos los logs de los diferentes ambientes, ¿no? También nosotros vamos a poder establecer un control de identidades, porque muchas veces necesitamos entrar del on-premise hacia la infraestructura de la nube y no solamente vamos a saber qué IP se está conectando, ¿no? Sino también vamos a poder saber el usuario que se está conectando y en base a ese rol, a esa identidad del usuario, le podemos garantizar los accesos. Otro tema importante de este que nosotros vamos a poder hacer filtrado de contenido, vamos a poder hacer un tema de DLP de los flujos para garantizar que no haya fuga de datos o que las instancias no estén yendo hacia sitios maliciosos, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la amenaza de la protección de amenazas de día cero, ¿no? La parte de sandboxing, que es lo más avanzado que se tiene para todo el malware que no es conocido, ¿no? Entonces, aquí tenemos una parte de emulación de amenazas. Ahora bien, si alcanzan a ver aquí mi pantalla, esto es un diagrama típico de una nube bajo la convención de los elementos que se manejan en los diferentes Cloud Security Providers. Entonces, tenemos aquí de entrada varios elementos, ¿no? El WAF va a ser una protección que en muchos casos se puede proveer por el mismo vendor de nube. En este caso, te lo puede dar Amazon o te lo puede dar Azure. Sin embargo, es muy limitado en el sentido de que solamente protege puerto 8443, o sea, aplicaciones web. Cualquier otra aplicación que nosotros montemos en la nube, un WAF ya no nos va a servir, ¿no? La otra es de que vamos a tener diferentes elementos, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, un bastión que normalmente nos sirve para conectarnos a los diferentes elementos dentro de la nube. Entonces, el bastión es como nuestra gateway o pasarela para que nos conectemos a este y de este podamos brincar y administrar las diferentes instancias para no hacerlo de forma directa. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es proteger esos bastiones o bien aprovisionarle un acceso seguro mediante VPN para que no tengamos que exponer instancias, ¿no? El otro tema es de que la nube, como ven, tiene también la parte de Security Groups. Como les mencionaba, estas son las protecciones a nivel de lista de accesos. Si bien es un buen punto de inicio, no es suficiente, ¿no? Por lo que ya habíamos revisado de que no hay inspección de nivel de capa 4, capa 7 del modelo OSI, ¿no? Vamos a ver que dentro de lo que respecta a los Security Groups, son muy difíciles de configurar. El tema de su granularidad los hace complejos porque se pueden configurar Security Groups a nivel de interfase, a nivel de red, a nivel de VPC y a nivel de región, ¿no? Entonces, esto hace más complejo cuando se quiere habilitar la comunicación o los flujos de una zona a otra zona o de una VPC a otra VPC. Y la otra es que como están basados en IP, las máquinas dentro de la nube son dinámicas, ¿no? Normalmente los desarrolladores levantan estas máquinas y les ponen IP por DHCP y la máquina toma un IP de forma automática.
Entonces, los controles que nosotros hagamos basados en security groups resultan ser insuficientes. ¿Vale? Con respecto a lo que ya habíamos comentado en la parte de WAF, si bien es cierto, es una buena protección, el tema es de que, como les comentaba, no es suficiente porque solamente va a analizar puertos 80 y 443. El otro tema es la dirección, ¿no? Los WAF solamente van a proteger tráfico de entrada, solamente tráfico que viene desde Internet hasta hacia nuestras instancias públicas. Cualquier otra comunicación, por ejemplo, dentro de la nube, no lo va a ver el WAF, ¿no? Porque son elementos de protección a nivel de perímetro. Entonces, ese va a ser uno de los principales inconvenientes de los WAF, ¿no? Si bien es un buen punto de partida para proteger los web services, no es suficiente, ¿no? También vamos a tener a la parte de que a nivel de nube se van a generar diferentes cantidades de logs, ¿no? Básicamente, cada flujo que entra o sale de la nube se puede registrar. El problema de los cloud security providers es que su mecanismo para que nosotros podamos indagar en los logs es muy ineficiente en el sentido de las búsquedas, que no hay correlación de eventos, no hay alertas cuando hay una actividad maliciosa sobre esos logs, ¿no? Y aparte que su forma de visualizarlos es muy compleja, ¿no? Es una cadena de texto donde nosotros no podemos identificar rápidamente cuál es el origen, el destino, qué instancia está generando el tráfico o hacia qué instancia se genera ese tráfico. Entonces, el tema con la parte de los logs, si bien es útil tenerlos porque nos va a servir para un tema de forense, aquí el ejemplo es que es como si tuviéramos un video de una escena de un crimen, ¿no? Está bien que lo tengamos para recrear el crimen, pero no nos va a servir para protegerlo, ¿no? Es un mecanismo post-mortem el que nos da la nube de forma nativa. Vamos a tener que también algunas soluciones de la nube es instalarle agentes dentro de las instancias, ¿no? De los principales problemas que presenta este approach para proteger a las instancias, el principal inconveniente es de que es instalarle algo a una instancia, ¿no? Y esto va a degradar al final del día su performance. ¿Qué significa esto? Que, pues, si bien vamos a proteger a nivel de host, esta protección nos puede degradar el servicio de nube, ¿no? Y ya de por sí tenemos varias consideraciones cuando se va nuestra infraestructura hacia la nube. La primera es de que la infraestructura está virtualizada. Entonces, ahí ya llevamos un tema de performance, de latencia, ¿no? Y si le agregamos que encima le vamos a poner a una instancia, un agente, pues lo vamos a hacer todavía más pesado, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos el approach de la parte de nube, ¿no? ¿Cómo hacemos este diseño? ¿O cómo implementamos nuestra seguridad, ¿no? Para esta parte de las nubes, nosotros nos integramos con diferentes nubes, no solamente públicas, como lo podría hacer un Amazon, un Google Cloud Platform o un Azure, sino también nos podemos integrar con nubes privadas como un VMware NSX, un Cisco ECI, comunicarnos con otros elementos que podrían ser de orquestación como un NUASH Networks o ya elementos que son serverless, ¿no? Como la parte de Kubernetes. Y lo que nosotros básicamente hacemos es de que tenemos una consola. Esta consola se va a comunicar a través de un API por medio de algo que se llama BSEC Controller. Y esto lo que nos va a permitir es de que nosotros veamos todos los objetos que tiene la nube y que nosotros podamos entender que si hay un cambio en estos objetos, lo reflejemos también en términos de las políticas. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto yo tengo una instancia, yo esa instancia yo ya la conozco por el nombre como está creada en la nube, ¿no? Si esta instancia de pronto cambia de IP porque por DHCP se reinició, se movió a otra VNet, yo hago que las políticas vayan con esa instancia y reflejo automáticamente mis políticas de seguridad sin tener que volver a instalar el set de políticas, ¿no? Esto me va a permitir ser muy eficiente en el sentido de que voy a poder reflejar los cambios dinámicos a nivel de nube
sin que le cause esto un estrés a la parte operativa, ¿no? Y tenemos aquí dos componentes que son básicos en la parte de nuestra comunicación de nuestra consola contra las diferentes nubes. Entonces, una es el Cloud Management Extension, que ese se ocupa para las nubes públicas. Y vamos a tener el CloudGuard Controller que se utiliza para las partes de nubes privadas, ¿no? Entonces, con estos dos elementos, nosotros nos vamos a comunicar mediante API del management hacia cada una de las nubes para poder ver esos objetos que necesitamos definir en las políticas, ¿no? Entonces, resumiendo, la parte del CloudGuard Controller es para las nubes públicas, ¿no? Así como para las nubes privadas, ¿no? Y nos vamos a comunicar mediante un API hacia nuestra consola de gestión. Ahora, aquí la consola de gestión puede estar ubicada tanto en la nube, puede ser en on-premise, la pueden tener en appliance, la pueden virtualizar en un hipervisor de, por ejemplo, un KVM, un OpenStack, un ACI, un VMware NSX, un VMware SXE. Lo podemos tener la consola en diferentes sabores y la consola se puede ubicar en diferentes posiciones. Asimismo, si necesitamos la parte de alta disponibilidad en la parte de gestión, podemos tener una consola en on-premise y una consola en la nube. Las posibilidades que nosotros hagamos esta alta redundancia a nivel de gestión, pues son bastante flexibles, ¿no? Y al final del día, como les mencionaba, la parte del CloudGuard Controller nos va a permitir que nosotros cualquier cambio que hagamos en nuestra infraestructura de nube la podamos reflejar en políticas de forma automática, en tiempo real, a través de nosotros entender que hubo cambios y esos cambios reflejarlos a nivel de política de seguridad, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de que estos objetos que están en esa política, nosotros los abstraemos directamente de las nubes, ¿no? Y los podemos utilizar sin que nosotros los tengamos que crear. Automáticamente el BC Controller los va a sacar por decirlo así, va a ser una copia de esos objetos en el management y nosotros ya los vamos a poder utilizar en las políticas de seguridad, ¿no? Independientemente de qué direccionamiento tengan. Y eso le va a facilitar al administrador la creación de políticas, porque tanto el administrador de la nube como el administrador de la seguridad van a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Van a saber que cuando estemos hablando en este caso, por ejemplo, de DB Virtual Machine, el DBVM, pues es el mismo objeto, ¿no? Estamos hablando los dos del mismo ente, porque lo vemos tal como él lo ve. Entonces, aquí es bien importante porque nosotros vamos a poder abstraer de cualquier nube los objetos y poderlos utilizar en la política y podemos utilizar diferentes objetos de diferentes nubes en la misma política, ¿no? No hay ninguna restricción para que no los podamos utilizar. Entonces, el tema aquí es a poder orquestar todo el tema de las políticas, entender cómo cambian. Nosotros básicamente lo que hacemos es interpretamos las etiquetas que vienen en las instancias, ¿no? Si se dan cuenta ahí en la flecha hay un tag. Nosotros ese tag lo podemos leer y automáticamente reflejarlo en las políticas de seguridad, ¿no? Entonces, así sabemos que esos objetos los abstraemos de la nube, ¿no? Y algo bien importante, cuando nosotros tengamos logs de tráfico, nosotros ya vamos a tener todos los detalles de ese elemento que se está logueando, ¿no? No solamente vamos a tener el nombre de la instancia, vamos a tener la IP, a qué nube pertenece, en algunos casos vamos a poder ver el sistema operativo de la instancia que está generando el tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir ser muy dinámicos a nivel de poder entender estos objetos y cómo se traducen a nivel de logs. A nivel de políticas, es muy fácil utilizar este tipo de objetos o es muy fácil poder también crear diferentes controles en la nube. Como ya tenemos la parte del controlador, nosotros vamos a poder crear gateways para cualquiera de los entornos que tengamos desde la misma consola, ¿no? Si queremos crear en determinado momento un gateway para Amazon, para Cisco, lo vamos a poder crear de forma automática a través de la consola. Y como nuestra consola ya tiene integrada la parte de la automatización, podemos desplegar también controles
de forma automática, que ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y al final del día, nosotros a nivel de políticas vamos a poder ser tan granulares como nosotros lo necesitemos, ¿no? Vamos a poder incluso hacer políticas por aplicaciones, por dispositivos, y en este caso de las nubes, nosotros vamos a poder decir si una política la utilizamos en varios elementos, ¿no? Podría ser que una política de navegación la utilicemos lo mismo en el data center como en la nube, ¿no? Entonces, en una política la podemos reutilizar. Esto nos va a facilitar la gestión de las políticas no solamente en el data center, sino también en la nube, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir ser más ágiles, a tener controles homologados, políticas coherentes en todos los ambientes, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre la parte de la arquitectura. En la nube se tiene una arquitectura básica de la cual se parten los controles. Si bien vimos la parte de CloudGuard IaaS es establecer controles, la parte del blueprint nos va a decir dónde tenemos que establecer esos controles para que sean efectivos, ¿no? Y cuáles son los diferentes casos de uso que nosotros podemos realizar dependiendo del proveedor de nube, ¿no? Aquí es un punto bien importante porque a nivel de red no es lo mismo la nube que un data center tradicional. Cada proveedor de nube implementa la capa de red de forma distinta, ¿no? Tiene diferentes elementos. Hay elementos que son comunes en todas las nubes. Ajá. Siempre vamos a tener un tema de una BitNet, de una VPC, que es una red virtual. Vamos a tener balanceadores, que son los que nos van a servir para exponer tráfico. Vamos a tener temas de balanceadores de contenido. Vamos a tener diferentes temas aquí que nos van a poder permitir ser más eficientes. Entonces, en esta parte vamos a poder identificar dos elementos. Básicamente hay dos zonas, la zona norte y la zona sur. Cada una de estas zonas tiene diferentes usos con lo que respecta a la parte de seguridad. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces, como les mencionaba, vamos a tener básicamente en una arquitectura típica de nube dos zonas. La zona norte, que básicamente lo que nos va a permitir es que nosotros controlemos el tráfico que viene desde Internet hacia nuestras instancias que están expuestas a través de NATs, ¿no? O de load balancers. Nosotros vamos a tener ahí un tema de poder inspeccionar el tráfico que se dirige hasta hacia nuestras instancias públicas. En este sentido, lo que nos va a permitir es que nosotros veamos todo el tráfico, lo podamos inspeccionar, podamos hacer análisis de vulnerabilidades, firmas de IPS, control de aplicaciones, etcétera. Pero aquí lo más importante es de que muchas veces el tráfico que viene desde Internet hacia nuestras instancias es un tráfico variable. ¿Qué significa esto? Que pudiésemos tener en determinado momento un pico o una subida donde nos demande más recursos, ¿no? Entonces, aquí el elemento que se puede utilizar es un grupo de autoescalamiento. El grupo de autoescalamiento lo que nos permite es de que si nosotros detectamos que el tráfico entrante es demasiado y necesitamos más capacidad de procesamiento, nosotros lo podemos aprovisionar de forma automática. Vamos a tener aquí diferentes, al menos vamos a tener dos gateways de checkpoint.
y si se requiere crecer, nosotros automáticamente vamos a lanzar otra instancia y eso nos va a permitir seguir filtrando el tráfico, ¿no? Esto es en cuanto a la parte del auto-scaling group. También nos va a servir de que si ya no requerimos esas instancias porque nuestra cantidad de tráfico bajó, nosotros podamos reducir de forma automática el grupo y de esta manera liberar esos recursos para que no sean contabilizados en nuestra factura mensual, ¿no? Entonces, la parte del auto-scaling group nos va a servir para que tengamos esa misma elasticidad que tiene la nube, ¿no? Si requerimos más poder de cómputo para inspeccionar más tráfico, crecemos de forma automática. Si ya no lo requerimos, lo decomisamos, ¿vale? Ahora, en la parte del SatBound VPC, esta lo que nos va a servir, que es la parte inferior de mi pantalla, en nuestra topología nos va a permitir de que nosotros controlemos el tráfico que se genera entre VPCs, o sea, analizar tráfico este a oeste, y también nos va a permitir, por ejemplo, que nosotros garanticemos la conectividad hacia el on-premise o hacia proveedores terceros o mediante VPN, ¿no? Entonces, básicamente, el SatBound VPC es para conexión al on-premise, para conexión con terceros, conexiones VPN cliente a sitio, sitio a sitio, y básicamente para que nosotros hagamos la segmentación dentro de la nube, ¿no? O sea, el tráfico este a oeste, ¿vale? Y nosotros en una topología típica nos valemos de un elemento que se llama Transit Gateway, que es un elemento que nos provee la nube. Este elemento del Transit Gateway se puede colocar en diferentes zonas de disponibilidad. Lo que nos va a permitir es de que nosotros controlemos de forma más eficiente el tráfico, ¿no? Aquí, en el sentido del Transit Gateway, nos va a permitir hacer esa inspección de forma lateral, ¿vale? Ahora, como parte del blueprint, también nosotros tenemos una arquitectura para la parte de Azure, ¿no? En la parte de Azure es muy similar. Lo que nosotros recomendamos también es al menos demarcar dos zonas. Estas dos zonas es igual, la zona norte y la zona sur. Como ya vimos, la zona norte se va a encargar de controlar todo el tráfico que viene desde Internet hacia nuestras instancias que están publicadas o que tienen servicios públicos. Y nosotros también vamos a poder tener una función que se llama el Auto Scale Set, ¿no? Que es muy similar al concepto que se tiene en Amazon. Nos va a permitir crecer de forma dinámica si es que de pronto necesitamos más recursos de cómputo para procesar el tráfico, ¿no? Y en la parte sur vamos a tener igual un clúster o podemos tener igual otro auto-scale set. Aquí la ventaja que se tiene con la parte del clúster es que si nosotros ya conocemos el tráfico que se genera de forma interna y este tráfico no varía, pues aquí en lugar de tener un auto-scale set que nunca va a crecer, pues mejor tenemos un clúster. Nos sale un tema más económico de implementarlo y nos va a permitir igual controlar el tráfico que se genera de este a oeste en los diferentes spokes y nos va a permitir controlar las conexiones que se tienen hacia afuera, ¿no? Hacia un sitio central, hacia un DRP, hacia VPNs con terceros. Y nos va a servir también para que si las instancias necesitan conectarse a Internet, puedan salir a través de este SatBound, ¿no? Entonces, estos digamos que son básicamente los controles que nosotros podemos arquitectar de una forma típica, ¿no? El caso de uso más común. No obstante, sabemos que hay nubes muchísimo más complejas, ¿no? Donde ya no estamos hablando de una zona de disponibilidad, estamos hablando de diferentes zonas de disponibilidad. Existen, por ejemplo, el tema de conectar varias regiones, existe la necesidad de conectar entre varias nubes, etcétera. Entonces, este blueprint es un buen inicio donde nosotros podemos entender cómo funciona la nube y posteriormente ya podemos entrar a topologías más complejas, ¿no? Aquí, como vemos, es ya una implementación en la parte de Azure, ¿no? Para la parte del Northbound, nosotros vamos a tener nuestro Scale Set
donde nos va a permitir crecer de forma dinámica si necesitamos más poder de cómputo de inspección. Si se dan cuenta, encima del northbound está un load balancer. El load balancer se va a encargar de recibir directamente las IPs públicas. A nosotros nos las va a enviar a nuestras diferentes instancias. Y nosotros, a su vez, ya nos comunicamos hacia los SPOCs, ¿no? En este caso tenemos dos SPOCs, el de producción y el de testing. Entonces, nosotros a través del northbound vamos a poder alcanzar a los web servers, ¿no? Por este peering que tenemos de nuestro call set con los SPOCs. Ahora, si los SPOCs se necesitan comunicar entre ellos, por ejemplo, producción necesita hablar con testing, lo que vamos a hacer es un peering, pero a nivel sur, ¿no? Entonces, en este escenario, podríamos tener un clúster de dos miembros y lo que nosotros hacemos aquí es proveer alta disponibilidad, como es un tráfico que nosotros ya conocemos, no requerimos de un autoscale set, sino que ya sabemos que este elemento no va a crecer y podemos hacer esa segmentación y comunicar de forma segura el tráfico de producción hacia el tráfico de testing, ¿no? Y el tráfico también que va hacia la parte del on-premise, que puede ser mediante VPN o con un enlace directo, ¿no? El enlace directo en la parte de Azure se conoce como Express Route, ¿no? Y hay diferentes proveedores que hacen esta interconexión, que básicamente es tenderte un cable desde tu sitio principal hacia tu nube, ¿no? ¿Vale? Y aquí, digamos que ya vamos a tener la coexistencia de los tres frameworks o referencias de nube. Vamos a tener la parte de Amazon, ¿no? Igual con su esquema. En todos es muy parecido. Van a tener algunos cambios, algunas particularidades, dependiendo de las necesidades de cada uno de nuestros clientes, pero básicamente son esas dos zonas que identificamos, ¿no? Resumiendo, el Northbound se va a encargar de todas las conexiones entrantes, de todos los servicios web expuestos para que nosotros podamos aplicar a la parte de IPS, la parte de firewall, de control de aplicaciones, de amenazas de día cero al tráfico entrante y la parte de southbound que nos va a servir para comunicar los diferentes SPOCs o los diferentes VPCs para hacer una segmentación de forma lateral, el famoso tráfico este a oeste y nos va a permitir la comunicación hacia el on-premise, ¿no? Ya sea por VPNs, por Direct Link, por un Express Route, etcétera, ¿no? Ahora, con lo que respecta al licenciamiento, nosotros vamos a tener básicamente dos tipos de licenciamiento en la cuestión de IaaS. Si es para nube privada, vamos a tener un SKU específico. Y si es para nube pública, igual, ¿no? Un SKU para la parte de Amazon, la parte de Google, la parte de Azure, ¿no? Ahora, con lo que respecta a las topologías, me regreso tantito, ¿no? Supongamos esta de Azure, ¿no? Si nosotros queremos implementar este autoscale set, nosotros vamos a requerir en la parte del norte al menos dos instancias. Esas dos instancias, nosotros por el tema de la arquitectura de la solución, necesitamos dos cores por instancia. Entonces, estaríamos utilizando cuatro cores en la parte norte y asimismo cuatro cores en la zona sur, ¿no? Eso es como mínimo, ¿no? Entonces, en este sentido, si en la parte norte creciera de forma automática, pudiésemos utilizar un licenciamiento de Pay As You Use, ¿no? O Pay As You Go. Lo que se recomienda es que si van a ser instancias que van a estar prendidas siempre, entonces nosotros hagamos un tema de comprar las licencias de forma anticipada, ¿no? En lugar de estar haciendo un esquema de Pay As You Use porque a la larga nos va a salir más caro. Y como van a ser instancias que siempre van a estar prendidas, esto nos va a presentar problemas de un sobrecosto, ¿no? Entonces, si ya sabemos que son instancias que siempre tienen que estar encendidas, nos vamos a ir con un esquema de Bring Your Own License, ¿no? Y en este caso lo van a poder hacer a través de ustedes, ¿no? En la cuestión de licenciamiento, la nube nos va a permitir aplicar dos modelos, ¿no? Uno va a ser
Pay as you use, ¿no? O pay as you go, donde el cliente le paga directamente este licenciamiento a la nube, ¿no? Entonces, para ustedes como partners, pueden tener un reclamo del consumo de estas licencias, pero se hace a final de año y se hace con una oportunidad registrada, ¿no? Entonces, si ustedes estuvieron participando en un proyecto y el cliente se decidió ir por Pay as you use, sí hay un tema de poderles a ustedes reconocer ese esfuerzo, ¿no? De hacer que esa parte del billing que se hizo de forma automática hacia el cloud provider se les reconozca, pero esto va a ser hasta final de año, ¿no? Entonces, muchas veces se prefiere mejor hacer el tema de Bring Your Own Licenses. En el tema de BYOD, BYOL, perdón, traer tu propia licencia, lo que nosotros le recomendamos al cliente es que compre un pool de licencias, ¿no? Arquitectamos bien cuáles van a ser los casos de uso, cuánto va a ser el throughput que se requiere y asimismo cuántos van a ser los cores. Y ese va a ser el esquema más atractivo para ustedes como partner porque el cliente lo paga de una sola vez, automáticamente se le reconoce a ustedes y tienen esa parte de utilidades en el tema de licenciamiento, ¿no? Aquí vamos a ver también bajo qué escenarios vamos a utilizar un licenciamiento de Pay as you use y en qué esquemas vamos a hacer un esquema de Bring Your Own License. Entonces, aquí el principal motivo para un tema de trae tu propia licencia o Bring Your Own License va a ser que las instancias, si siempre van a estar encendidas, lo más recomendable es de que se ocupe ese porque sale más barato, ¿no? Ahora, si el cliente los quiere para un tema de que va a tener una aplicación, esa aplicación solamente la va a tener por un breve periodo de tiempo, podemos utilizar un esquema de pay as you use, ¿no? Supongamos ahorita con el tema del censo, ¿no? Técnicamente el censo dura de unos 2 a 3 meses, entonces el cliente no requeriría utilizar esa infraestructura todo el año, ¿no? Entonces, sería un esquema donde podría utilizar el licenciamiento de Pay as you use. Ustedes hacen el registro de oportunidad. Obviamente, ustedes tienen el beneficio de que hacer esa implementación en la nube les va a generar una ganancia en términos de servicios, pero también al final del año, nosotros a través de ese registro podemos reconocer que ustedes estuvieron involucrados y podemos hacer cierta reclamación de lo que se generó a partir del uso que se dio durante esos 3 meses, ¿no? Entonces, básicamente esos son los dos esquemas de licenciamiento que se pueden ocupar en la nube, ¿no? Pay as you use y Bring Your Own License, ¿no? Obviamente, el que les va a arrojar de forma más inmediata a ustedes esa ganancia por revender la licencia va a ser el tema de Bring Your Own License, ¿no? Porque en el modelo de Bring Your Own License se tiene que comprar a través de un partner, ¿no? Los otros beneficios que se tienen es de que cuando es un tema de Pay as you use y el cliente necesita soporte, ¿no? En este caso lo van a hacer a través del proveedor de nube. Entonces, en Pay as you use también presenta problemas en términos de soporte porque como el billing se está haciendo directamente al cloud provider, pues cualquier tema de atención el cliente lo tendría que hacer a través del cloud provider, ¿no? Levantar un caso de soporte primeramente con Amazon o con Azure y posteriormente ellos hacia nosotros, ¿no? Y en el esquema de Bring Your Own License, aquí lo atractivo es de que ustedes son el intermediario, ¿no? Ustedes van a ser ese punto de soporte y por ende ustedes van a recibir ese beneficio del pago inmediato sobre las utilidades de las licencias, ¿no? Ahora, aquí estas licencias que nosotros vemos solamente nos van a servir para la parte de Gateway. Necesitamos la parte de management. La parte de management, el licenciamiento sigue siendo el mismo. Es pay as you. No. Es
comprar los gateways que necesitamos, ¿no? Y en este sentido, aplican las licencias de Open Server, ¿no? Nada más que se instalan en la nube. Aquí no hay temas de cores. En la parte de management, el licenciamiento es por cantidad de gateways, como se viene haciendo de forma tradicional. Independientemente de que la consola se encuentre en on-premise, en la nube, en un appliance, en un Open Server o virtualizada, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos un blueprint. Este es un documento que está disponible de forma pública. En ¿Hola? Algunos casos hay que hacer pequeño registro. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Isai, yo sí te escucho. Ah, perfecto. Entonces, resumiendo rápidamente, ¿no? Nosotros los blueprints, ahorita vimos en dos blueprints básicos para Azure y para Amazon. Hay blueprints que son un poco más especializados, más complejos. Esto se puede bajar del sitio de Checkpoint. Nosotros vamos a tener esa parte de documentación a través de ese CAS, ¿no? Esta documentación se les va a enviar a ustedes para que la tengan a la mano, donde nosotros ya les vamos a presentar los diferentes casos de uso, si se necesita comunicar entre nubes, entre diferentes zonas de disponibilidad o regiones, si se necesitan hacer peerings con terceros, etcétera. Todo ese framework de configuraciones ya se tienen a nivel de User Center, ¿no? Por el tiempo no nos da tiempo de cubrir todos ellos, porque necesitaríamos al menos un día completo para cubrir todos los diferentes blueprints. Aquí el tema es de que mucha información ya está disponible de forma pública, tanto para las diferentes nubes, para hacer el deployment en cada una de ellas, cómo manejamos la parte de ruteo. Hay otro componente que es bien importante, que es la parte de CloudFormation Templates para el caso de Amazon Web Services. Lo que nos van a permitir es de que si nosotros queremos lanzar un cluster, nosotros vamos al SDK, encontramos el template y automáticamente nos va a levantar las máquinas y nosotros nada más vamos a decidir dónde deseamos colocar los elementos de red, ¿no? En nuestras máquinas. Entonces, eso nos va a servir para automatizar muchos procesos de creación de zonas, de comunicación con nuevas VPCs o con nuevas zonas de disponibilidad. La parte de los templates reducen la complejidad en cuanto a la creación automática, porque ya son scripts donde tienen toda esta parte de forma automatizada, ¿no? Asimismo, hay una documentación para la parte que vimos del CloudGuard Controller, ¿no? Del CME, en este caso para la parte de nube pública. Va a venir toda su documentación de cómo utilizarla, cómo hacer troubleshooting, cómo se hace la integración entre la consola y, en este caso, un hipervisor privado o una nube pública. Toda esa información va a estar disponible para que ustedes lo puedan consultar, ¿no? Bajo demanda. Entonces, aquí también vamos a tener diferentes manuales para hacer una instalación en alta disponibilidad o un auto-scale set. También nos va a dar podemos encontrar dentro del marketplace de cada una de las nubes las diferentes máquinas que ya tenemos con los diferentes combinaciones de recursos, lo que se llaman los famosos sabores, donde ya queremos una máquina de 2, 4, 6, 8 cores, diferente espacio en disco duro, a memoria RAM, etcétera. Ya todas estas instancias se pueden consumir directamente de la nube. Desplegar una instancia en la nube no nos lleva más allá de 10 minutos, ¿no? Va a ser un tema muy rápido porque ya las imágenes, todo lo que necesitamos, ya se encuentran disponibles en el mercado de aplicaciones de cada uno de los proveedores y también con la parte de los templates vamos a poder lanzar arquitecturas de forma rápida, ¿no? Vamos a tener también ejemplos de cómo hacer, modificar esos templates que ya se les provee, los famosos Terraforms. Y vamos a tener repositorios en
ahora sí valga la redundancia, ¿no? En repositorios públicos como GitHub, donde ustedes van a poder ver los ejemplos, modificarlos de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Porque en términos de automatización son muchísimas cosas las que se pueden hacer a nivel de nube. Por ejemplo, nosotros podemos crear una instancia y esa instancia se puede levantar de forma automática con un set de políticas básico, con un set de protecciones básica, donde nosotros no tenemos que definir eso o crearlo desde cero, ¿no? Sino que ya existe y únicamente se aprovisiona a ese nuevo punto de control, ¿no? Entonces, esas son todas las ventajas que nos da la parte de Terraform o Ansible para poder hacer cuestiones de automatización, ¿no? Ahora, sé que puede haber preguntas, ¿no? Esta es la oportunidad para poder hacerlas. Entonces, si nos apoyan ahí con la parte de preguntas, los estamos leyendo. Si alguna persona tiene alguna pregunta, lo puede hacer por medio del chat para las preguntas. Aún no tenemos ninguna pregunta, es ahí, pero igual en lo que escriben, si es que tienen alguna pregunta, recordarles que mañana es la última sesión de esta capacitación y es mañana a la misma hora. Si alguien tiene algún problema para conectarse, me puede contactar directamente. Yo soy Leslie Juárez y mi correo es ljuárez@licenciadasonline.com. Ya tenemos nuestra primera pregunta, que es de Arturo Treviño, que dice que no le quedó claro, no me quedó claro cómo se manejan las comisiones cuando se compra todo directo en Marketplace. Ah, ok, perfecto. Me regreso rápidamente a esa parte. Hay dos modos de licenciamiento, ¿no? Como ya vimos, una es Bring Your Own License, ¿no? Donde en este esquema el cliente compra la licencia a través de un partner, en este caso a través de ustedes, ¿no? En este caso se les reconoce automáticamente, se les da su fee o su comisión por vender esta licencia, ¿no? En el caso de que el cliente vaya por el esquema de Pay As You Use, nosotros sí podemos reconocer que hubo un trabajo del partner y se lo reconocemos a diferencia de otros fabricantes, porque no sucede lo mismo con otros fabricantes. Esto sí es bien importante decirlo a nivel de negocio, ¿no? Porque, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero pues los que son de color rojo y los que son de color azul, si el cliente compra las licencias directamente en el marketplace, a ustedes como partners no les van a reconocer ese esfuerzo donde ustedes evangelizaron, convencieron al cliente de que utilizar una tecnología, porque están pagando directamente a la nube, ¿no? En nuestro caso, igual, el cliente le paga directamente a la nube, pero a final de año, si ustedes hicieron un registro de oportunidad, dijeron, oye, yo estoy trabajando con este cliente tiene un ID de suscripción. Ajá. Es lo único que nos haría saber el cliente ese ID de suscripción para que nosotros podamos saber cuál fue su consumo durante un año, pero nosotros vamos a regresarle ese porcentaje del consumo de las licencias al final de año. Entonces, por eso es muy importante que entiendan la diferencia entre Bring Your Own License y Pay As You Use, porque en Pay As You Use sí se los vamos a reconocer, sí les vamos a dar un porcentaje, se les va a dar un fee sobre ese consumo que hizo el cliente, pero se les va a dar hasta el final de año y sí solo sí registraron la oportunidad, ¿no? Entonces, sí es bien importante que registren esa oportunidad si el cliente se le decide ir por un Pay As You Use, o muchas veces hacen un esquema híbrido, ¿no? Porque tienen un DRP y el DRP lo tienen apagado o lo tienen automatizado para que se lancen las instancias únicamente bajo demanda, entonces no hay ningún consumo más que cuando se utilizan, ¿no? Entonces, en este escenario lo que nosotros podemos hacer es reconocérselos, pero hasta el final de año, ¿no? Y es un porcentaje del consumo que hizo el cliente durante el año, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? No, al parecer no hay otra pregunta. Sí, al final del día se pueden apoyar con nosotros para todo este tema.
se pueden apoyar con nuestros amigos de licencias online, con Omar, con Mayra, con Leslie. Ajá. Hay un equipo que está detrás para apoyarlos a ustedes como partners. Del lado de Checkpoint también me encuentro yo, Isaí Herrera, que yo soy encargado de la parte de evangelización, de habilitación de canal, ¿no? De capacitación o de resolver algunas preguntas. Me regreso a la primera diapositiva para que vean mis datos de contacto nuevamente y los tengan a la mano. ¿No? Mi correo es imedrano@checkpoint. Uh-huh. En este correo me pueden escribir. Ah, como les mencionaba, yo estoy dedicado en la parte de ingeniería única y exclusivamente a canales. Entonces, si hay algún tema de dudas, de inquietudes, de que necesiten ustedes un entrenamiento, resolver o aclarar dudas con el cliente, etcétera, se pueden contactar conmigo. Yo los puedo apoyar o los puedo contactar con quienes los pueden apoyar, ¿no? Entonces, tenemos diferentes áreas. Una de esas áreas es la parte de overlays, que son para arquitecturas más complejas. Nos podemos apoyar también con ellos, ¿no? En el caso del overlay está Cristian Castillo, que es nuestro champion para la parte de nube. También tenemos diferentes ingenieros que se encuentran trabajando con account managers, que ya son ingenieros que trabajan de forma directa con los clientes y con los partners, ¿no? Pero que sepan que tienen un equipo atrás que pueden dar este apoyo a ustedes como canales, ¿no? Y si no hay ninguna otra duda, pues procedemos a finalizar con esta sesión. Espero que les haya servido un poco para entender cómo funciona el tema de la nube, los controles más básicos, el tema de licenciamiento, a temas de arquitectura y el por qué es importante definir controles en la nube, ¿no? Y en este caso, como Checkpoint se posiciona como un fabricante de valor para proteger a nuestros clientes. ¿Alguna otra pregunta? Si no, pues ya damos por terminado. Okay. No, solo nos están pidiendo la presentación, pero esas sí, se las claro. Enviamos nosotros. Yo se las voy a enviar okay. Al final de la tercera presentación de la mañana. Ok, perfecto. Muchísimas perfecto, gracias. Sí. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un excelente día y estamos en contacto. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana.